Amigas, amigos de Hablemos de Ópera, soy Gerardo Kleinburg. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida hoy particularmente a nuestro Hablemos de Ópera en Casa con. Hoy tenemos no manteles largos, no estamos de gala. Habría que buscar un calificativo aún mayor. Hoy vamos a tener con nosotros en nuestro programa una de las más grandes glorias de la historia operística mexicana e indudablemente a uno de los grandes intérpretes sin distinción de géneros que haya dado nuestro país. Nos referimos nada más y nada menos que a Francisco Araiza. Comenzamos, como siempre, mientras Francisco se conecta, por hacer nuestros anuncios y agradecimientos de costumbre a las instituciones que se unen a nuestra transmisión: la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, Ópera Latinoamérica, el Teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, la Ópera de Los Ángeles en California, la Fundación Sinfonía de República Dominicana, Canal 22, el Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, el Fórum Cultural Guanajuato, el Instituto Sinaloense de Cultura, ProÓpera AC, el Festival de Santa Lucía en Nuevo León, la Secretaría de Cultura de Coahuila, el Instituto Sonorense de Cultura, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, la Secretaría de Cultura de Tabasco, la Mahler Foundation en Viena y la Sociedad Mahler de México. Nuestros teléfonos 55 43 47 02 83. Nuestras redes, esta de Hablemos de Ópera en Facebook, Instagram, arroba hablemos guión bajo de guión bajo ópera, Twitter, arroba gkleinburg, nuestro canal de YouTube, Hablemos de Ópera, al que también les pedimos que se suscriban. Aprovechamos antes de que se conecte Francisco para decirles que la manera de apoyar nuestro proyecto, de hacerlo sustentable, es inscribirse también a nuestras conferencias, a nuestros cursos pagados. Estamos por arrancar nuestra segunda parte, el segundo módulo de Verdi, Tradición y Revolución. Martes 30 de junio, jueves 1 de julio, martes 7 de julio, jueves 9 de julio, de las 7 a las 9 de la noche. 1.500 pesos por computadora, dispositivo, casa, familia. Y ya saben, se pueden inscribir en hablemosdeopera1@gmail.com o también en el teléfono que ya conocen bien. Y afortunadamente me parece que nuestro queridísimo y admirado Francisco Araiza está conectándose desde su casa en Zúrich. Francisco, ¿ya estás por ahí? Ya estoy aquí, déjame ver si está el video conectado. Estás tú y tu voz, pero todavía. Ahora sí. Bienvenido, Francisco. Un ¿Qué placer. tal? ¿Qué tal, querido Gerardo? Muchas gracias por la invitación. No, no, no. En este caso no proceden las gracias. En este caso es completamente al revés, Francisco. Es un placer, es un placer estar contigo y también con los que nos están siguiendo ahorita. Es un gusto saludarlos. Gracias. De verdad, te lo digo. Sí, te agradezco que nos lo agradezcas, pero no proceden del todo. Las gracias en esta ocasión son de este lado hacia allá. Hemos tenido espectaculares invitados, hemos tenido a Javier Camarena, a Ramón Vargas, hemos tenido a Ainhoa Arteta, hemos tenido a Iván López Reynoso, hemos tenido a Rolando Villazón. Y como le comentaba, me parece a Ramón, o no me acuerdo si fue a Rolando. Es increíble esta pléyade de cantantes, de tenores mexicanos que han seguido un sendero extraordinario y llegado a lugares increíbles. Pero la carretera, la autopista, el freeway se llama Francisco Araiza. Podrán transitar todos, algunos podrán ir a más velocidad, otros a menos velocidad, pero la carretera se llama Francisco Araiza. Por supuesto que hubo algunos topógrafos y hubo algunas personas que antes de ti abrieron algunas de esas brechas. No puedo uno olvidar a Oralia Domínguez, no puedo uno olvidar a Gilda Cruz Romo, no puedo olvidar uno a algunos otros nombres que ahora hablaremos. Pero Francisco, cuéntanos un poco. Cuando tú empezaste a transitar por un sendero que no conocías, ¿alguna vez te imaginaste en un principio que alguien te iba a decir que la carretera por la que transcurren y se mueven los cantantes mexicanos llevaría tu nombre? ¿Te lo imaginabas? Eres muy amable, Gerardo. Te agradezco No. de todo corazón tu opinión. Desde luego que no. Desde luego que no. Primero que nada, pues, como tú sabes, tuve la gran dicha, la gran suerte de nacer en el seno de una familia de músicos. Mi papá
fue músico y pues nosotros nacimos con la música, crecimos con la música, nos alimentamos de la música y me tocó a mí, por decirlo así, seguir este camino por diversas razones. Pero analizando todo el trayecto de mi vida, en un cierto momento me di cuenta de que mi carrera había sido una especie de justicia cósmica hacia mi padre. ¿Hacia tu padre? Sí. Eso está lindo. Luego te voy a platicar por qué. Mañana es Día del Padre, ¿eh? Aparte, ¿no? Sí. Ya lo estamos honrando aquí. Ese camino, pues, nace casi con mi llegada al mundo, porque mi papá, moviéndose en el ambiente musical, fue un tipo que gozaba de una gran simpatía, de una aceptación muy grande entre sus colegas. De tal manera que cuando nací yo y bautizaron, pues me llevó un mariachi a la cuna de un amigo suyo, un tenor mexicano, dramático, natural, del cual no me puedo acordar del nombre, desgraciadamente, pero me vino a cantar a la cuna y él pensó, desde luego, que pues, me iba a poner a llorar, ¿no? Y no, o sea, le hice una de dengues ahí, de alegría y todo eso, y él le dijo a mi papá, este va a ser mejor que yo. Increíble. Pues es increíble. Y así se fueron sumando a cada paso piedritas que comenzaron a construir el rompecabezas general. El hecho de convertirme en cantante de ópera no fue algo que había yo previsto hacer, porque pues tuvimos una educación muy rígida en la casa, tanto por el ejemplo de mi papá, que pues se desvivió verdaderamente por darnos casa, comida y sustento. Tu papá con formación musical, activo musicalmente, ¿no es cierto? Exactamente. Y manteniendo a una familia numerosa. Por somos siete, siete bocas, la de mi mamá. Uf. ¿No? Entonces, sí, fue un trabajo duro. Trabajaba mañana, tarde y noche para alimentarnos. Entonces, fue muy claro para nosotros ver esa disciplina y esa entrega de mi padre a la familia. Y como consecuencia, mi mamá, pues como una columna fuerte, definiéndonos a todos en lo que tendríamos que rendir, que dar de regreso, que era el tomar en serio la escuela, en aprender idiomas lo más pronto posible, y finalmente en perseguir un segundo estudio, como un estudio complementario que nos dio a mi papá la libertad de escoger. Y fue donde yo escogí prácticamente estudiar música. Y yo el objetivo que tenía era convertirme en organista, igual que mi padre. Uh-huh. Y el canto vino 2 años después. Pero esta relación entre el órgano y la voz, entre el órgano y el canto, Tiene su historia. Preguntémosle a Puccini, preguntémosle a Verdi, preguntémosle a todos, ¿no? El tema de ser organista y estar cerca de la ópera es viejo. No, aparte de que mi papá nos hizo partícipes de su trabajo desde chiquitos, ¿no? Nos llevaba fin de semana a la iglesia, a cantar el coro de niños, a mi hermano mayor y a mí. Y ¿fuiste niño cantor como tal? ¿Llegaste a ser niña, estar en coro infantil? No estar en el coro infantil, pero llegar y poder cantar con ellos, o sea, ya, sin echarlos a perder, por decirlo así.
Ya. Ahora, Francisco, pero lo que te quiero decir, conocemos bien y me encantaría volverle a escuchar la historia, la maestra Irma González, la maestra Erika Kubashek, Luis Berber, el señor Rondón, toda esta historia fantástica de cómo cuando esto no era habitual, que hoy un cantante mexicano se vaya a Europa, un tenor mexicano se vaya a Europa, por culpa tuya ya la lleva robada. Es decir, si un mexicano va a Europa, automáticamente, y tú lo sabes, es atractivo escucharlo. A ver, es un tenor mexicano, vamos a escucharlo. Hay posibilidades de que pueda valer la pena, y no pocas. Pero cuando tú fuiste, Francisco, ¿qué implicaba ser mexicano e ir a Europa? ¿No era una sensación absoluta de indefensión, de vulnerabilidad, de acomplejamiento incluso? No sabes por qué, porque todo el camino que se enfocó ya hacia Europa iba acompañado de unas bases muy sólidas. Primero que nada, pues también la gran fortuna es que yo tuve muchas fortunas, una después de la otra. Y aparte de la gran fortuna de haber encontrado a la edad en la que le encontré a la maestra Emma González, que es una bendición, que fue una bendición, lo sigue siendo. Lo mismo sucedió con Erika Kubashek. Yo me acuerdo cuando estaba invitando prácticamente a los cantantes, los jóvenes tenores mexicanos, a que le audicionara en la casa de Maestro Díaz Dupont, de Carlitos, para escoger al tenor de la creación. Pues yo fui así como de, nada más por no dejar, ¿no? Porque verdaderamente yo no pensaba que fuera a tener la menor oportunidad de calificar de alguna manera. Hablas de la creación de Haydn. Sí. Y ya sabía yo de la maestra de Kubashek, que era una eminencia musical, leonesa, etcétera, 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 radicada en México, que hacía conciertos anuales, dos veces al año, de grandes obras, repertorio concertista, de repertorios y demás. Entonces, fui por no dejar, y mi sorpresa pues fue muy singular, como te podrás imaginar, cuando al final de la audición me pidió que me quedara. Y me dijo, dice, ¿sabes qué? Yo pienso que tú podrías desempeñar un papel muy bueno como el tenor de la creación, pero para eso necesitarías trabajar conmigo. Eso te lo dijo la maestra Kubashek. La maestra Kubachek. Y me dijo, ¿qué haces tú los fines de semana? Y pues yo ya estaba yo cantando con mi papá en las iglesias, ¿no? O Y sea, jugando fútbol americano también, no te claro, hagas. jugué a fútbol americano 5 años y medio también, o sea, entre otras cosas. Y entonces me dijo que pues tenía yo que sacrificar los viernes en la noche, sábados y domingos, para ir cada semana a estudiar con ella, allá donde vivía en Ciudad Satélite. Y pues aquí le dan pan que llore, ¿no? Entonces le dije, desde luego que mucho gusto. Ya estaba yo estudiando alemán en el Goethe-Institut. Así que, pues, el idioma ya se me había facilitado. Y comenzamos a estudiar. Ella me abrió un panorama tan increíble de la literatura alemana, porque sus análisis eran tan incongruentes, tan profundos y tan palpables, que me abrió un mundo increíble. Y no solamente en lo que se refiere a la literatura, sino al análisis, a la dramaturgia, etcétera, etcétera, los estilos, lo penible del estilo mozartiano. Lo difícil que es
captar el estilo mozartiano. Es bien difícil explicarlo. No te vas a salvar de una radiografía mozartiana en un rato, ¿eh? Pero sí. No te salvas, es un tema obligado. Pero en un cierto momento, verdaderamente me sentí capaz. Capaz de decir, yo me siento como un cantante de lead. Increíble. ¿Qué sabes? Déjame comentarte algo, porque me llama mucho la atención lo que estás diciendo. Primero que nada, acabo de encontrar dos coincidencias fortísimas entre, guardando las diferencias, por supuesto, entre tu biografía y la de Giuseppe Verdi. Y como estoy invitando a nuestros amigos a que se inscriban a la segunda parte de mi curso Verdi, te voy a dar dos. El tema del órgano, del estudio del órgano y la comunicación con la ópera, pero hay otro. Verdi está en Milán de chavo, no lo conoce nadie, y lo avientan al ruedo en un ensayo de la Sociedad Filarmónica de Viena, de Viena, de Milán, a dirigir en un ensayo la creación de Haydn. Y ahí es donde dicen, mira, este chico Giuseppe, puede que sí. Pero lo que a mí me llama la atención de lo que dices es que estás casi invitándome a hacerte una de las preguntas que tenía. ¿Un cantante es descubierto o un cantante se descubre a sí mismo? Pues en mi caso, yo fui descubierto, porque cuando entré a la Escuela Nacional de Música, Guillén Mascarones, que todavía no era facultad, era UNAM, tuvimos todos que tomar clase de conjuntos corales, y el coro lo dirigía nada menos que Jorge Medina, maestro Jorge Medina. El coro ya tenía una gran fama de ser muy bueno. Entonces, me inscribí, me hicieron que cantara un par de cosas ahí y me pusieron con los bajos. ¿Con los bajos? Con los bajos. ¿Ah? Yo tenía un re 3 bien sonoro. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Así no la vi venir. Mi maestro de solfeo fue José Antonio Ávila, que tenía la idea de formar un coro de cámara, un octeto al que le puso coro sine nomine, con 8 cantantes jóvenes. Pero él ya me dijo, yo quiero que cantes de tenor. Entonces dije, pero es que yo estoy cantando de bajo ahorita en el coro de la escuela. Dice, no, pero para mí tú eres tenor. ¿Qué edad, Francisco? Ese fue el año de 1966, finales del año del 66, tenía yo 16 años. Ya. Y me dijo, dice, ¿vas a cantar con los tenores? Y le dije, bueno, pero a ver si voy a poder. Entonces comenzamos con los ensayos y sí, la tesitura desde luego que me pesaba, pero más o menos me defendía. Entonces él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Tú deberías de educarte la voz. Ir con un maestro de canto a que te eduque la voz. Porque todavía era muy lisa, sobre todo en esta tesitura. Como bajo no tanto. Entiendo. Pero en la tesitura de tenor sí. Y esa ya fue la semillita que me sembró el maestro José Antonio Ávila. Pero a mí cuando pasaba yo por las aulas, las clases de canto, me daba risa. ¿Por qué? Estaba el reflejo de la risa. ¿Una risa nerviosa? ¿O una... No, porque sonaba muy chistoso, sinceramente. entonces, pues no lo tomé en serio. Hasta que un día teníamos un tío en Guadalajara que quizás junto contigo tenía la discoteca más rica, más completa de México. Un fanático de la música clásica increíble. Entonces había comprado
un sistema de alta fidelidad, lo necesito, un Marantz enorme, unas bocinas que parecían roperos. Y él lo fuimos a visitar, entonces sabía que yo estaba estudiando música y me dijo, tú que estás estudiando música, escoge algo para que te enseñe yo mi estéreo, ¿no? Entonces vi y comencé a ver ahí su biblioteca y me encontré con Wagner, desde luego, ¿no? Si quieres sonar un equipo de alta fidelidad, pues sí. Claro. Wagner o Mahler o Bruckner son los indicados. Entonces, vi una grabación de Holandés Errante con Anton Dorati y George London. Uh-huh. Le dije, esta. Me dice, tienes muy buen gusto. Y yo, sinceramente, pues fue puro tanteo, no sabía lo que me esperaba. La pone y ese primer acorde, esa fanfarria de la obertura, no sabes, fue el coup de foudre per se. Y la entrada de George London, como el holandés en su honor, no, olvídate. Me dejó sin aire, me dejó el que abierto. Nos quedamos ahí pues, las 2 horas y media que duró. Y yo me transporté a otro mundo. A partir de entonces ya no me reí de las clases de canto. Y había yo tomado clase de cello, había yo tomado clase de violín, había tomado clase de percusiones y quería yo regresar a la clase de cello. Me encantó el instrumento, como instrumento complementario. Uno de los más parecidos a la voz humana, ¿no es cierto? Se me sigue encantando, ¿eh? Increíble. Es un instrumento que despierta unos efectos químicos únicos. El clarinete también. Pero a mí eso también. Chócalas, igual. igual. Total que estaba llena la clase. Dije, bueno, entonces, violín, llena. Ya percusiones, pues, lo ves en un mes, en un semestre, ¿no? Si no te vas a dedicar a eso, suficiente. Entonces, me dijeron, la clase de canto hay lugar. Y fui a oír la clase del maestro Jasso y me senté a escuchar un día. Y me vio, pues, como nuevo, me analizó, me vio, me dice, ¿tú qué quieres? Le dije, pues escuchar un poco más, si me permite. Dice, ¿me quieres también cantar? Le dije, pues, eventualmente sí. ¿Cómo te llamas? Pues José Francisco Araiza. ¿Araiza? ¿Eres hijo de Pepe Araiza? Le digo, sí. No, pues, un gran admirador de mi padre, un gran amigo suyo, etcétera, etcétera. Y me dice, te voy a oír, pero vas a tener que esperarte un poquito. ¿Tienes tiempo? Le dije, sí. Total que el maestro trabajaba destajo, ¿no? O sea, uno detrás del otro y a darle. Y era tan entusiasta, tan eufórico, que pues perdía la noción del tiempo. Entonces, de repente, ya habían pasado 3 horas y media. Y pues, estaba yo esperando. Total que me dice, ya falta poquito, ya ahorita vas a ver. Pues para no hacerte la larga, al final de la clase dice, ¿sabes qué? Ya hoy ya no te voy a oír. Me dice, maestro, pues, lo lamento mucho porque yo ya no puedo regresar otro día, estoy muy ocupado. Estoy estudiando ya en la universidad, entonces, tengo que ir hasta el sur y regresar, etcétera, etcétera, y no tengo tiempo para eso. Me dice, bueno, entonces de que te vayas, vente. Y comenzó a vocalizarme. Y pues ya las primeras notas se vio que sí despertó. Uh-huh. Y comenzó a preguntar, ¿todavía puedes? ¿Más arriba? Sí, ¿todavía puedes? Y me hizo cantar un si bemol. Entonces brincó y me abrazó. Y me dice, eres un tenor dramático en embrión. No, bueno, ya todo el espectro tenías.
Pero sí, es que imagínate con el registro medio de un bajo, sin ninguna técnica, te vas así con la calle hasta arriba, Sí. sea, meterse a la voz, ¿no? Claro. Obviamente con ya un cierto giro, porque no se me rompieron ni los fa sostenidos, ni los sol, Cuando dices un cierto giro, es que todavía no tenías un entrenamiento desarrollado como ni para nada, nada, nada. O sea, un paso. lo que aprendí, digamos, de escuchar a cantantes ya más avanzados en la cuerda de los bajos, que ellos sí giraban, ya algunos, y en el coro, sí, en el nómine también, que también los tenores, el tenor que estaba a mi lado y los barítonos, eran dos barítonos, que también giraban. Además, como yo fui un gran fanático de Jorge Negrete, de chiquito yo como que le agarré al giro, porque si quieres tú aprender el giro, la primera referencia es Jorge Negrete. De plano es. Escúchate, pues sí, es que ¿sabes qué? Hay cantantes que cantan muy bien, pero no te enseñan cómo le hacen, cuál es la mecánica que siguen para llegar a una cierta nota. Y Jorge Negrete te lee un instructivo de cómo hacerlo. Si sabes oír. Es increíble lo que estás diciendo porque en el fondo también es otra de las cosas que te quiero comentar, pero estás claramente diciendo que una parte fundamental de la escuela y la tradición canoras de canto mexicanas, operísticas o no operísticas, está en la música vernácula. O sea, todo esto viene de ahí. Tú, Pero todo esto proviene de ahí, así. definitivamente, definitivamente. ¿Y sabes por qué? Porque esa generación de Jorge Negrete, de Hugo Avendaño, de Pedro Infante, de todos ellos, eran cantantes clásicos. Lo que estaba platicando La con Ramón el mayoría. otro día y está diciendo, está en total sintonía con lo que dices, Ramón. Ok. Ellos fueron alumnos de un gran maestro de canto mexicano que se llamó Joseph Pearson, que en su tiempo fue uno de los grandes scouts del Metropolitan Opera de Nueva York. Ahí está el link, ahí está el vínculo completo. Y ahí está el vínculo también con mi papá, al que te voy a contar más tarde. Entonces, cantantes clásicos que le dieron a la música mexicana una proyección a nivel mundial. Además, una aceptación a nivel mundial. Gracias a eso. Fíjate que todo lo que estás comentando, Francisco, suena a la historia. Tú abriste un camino muy claro para el resto de los cantantes mexicanos, pero en ese abrir el camino, te imagino a ti de topógrafo, ingeniero en carreteras, te ibas encontrando a cada tanto una serie de bifurcaciones, bajo, tenor. Órgano, en fin, empiezas a hablar de una serie de opciones, pero hay una que me parece que es la crucial. Hay un momento en el que tú vas a tomar el camino y hay un vuelo que va a Italia y otro vuelo que va, o un camino que lleva a Italia, entendiendo Italia en un sentido más amplio, y otro que lleva a lo germano. Vienes de México, vienes de una cultura en la que hablas de Jorge Negrete, en la que hablas de Hugo Avendaño. Sí, ya oí La Creación, ya oí la palabra Mozart, pero me llama muchísimo la atención que tomaras la dirección hacia la zona germana y no la zona italiana en el sentido más amplio. Explícame eso, ¿por qué? Ahorita, entonces, con eso regresamos otra vez a Erika Kubacek, que cuando me comenzó a dar clase, obviamente que sí sintió esa comunicación que tú sientes con un alumno que te entiende, en el que ves inmediatamente reflejado lo que le estás diciendo, es capaz de entenderlo
de hacer lo suyo y de ejecutarlo. Sí, aprenderlo de las dos maneras, aprenderlo de apresarlo. Exactamente. Uh-huh. Entonces, eso vale mucho para un maestro. Y yo te lo digo como maestro de canto ahora, que esa energía que te regresa de este tipo de estudiantes es increíble. Esa retroalimentación te rejuvenece. Totalmente. Verdaderamente. Te llena de una satisfacción increíble percatarte de que has hecho algo fundamental para esta persona y para su futuro. Porque es lo que hacemos. Nosotros tomamos responsabilidad de su futuro cuando aceptamos a un alumno darle clase. Sobre todo porque, Francisco, un maestro de canto termina siendo los oídos de ese alumno, ¿no es cierto? No solamente los oídos. No te puedes, pues un cantante, tú, como les digo a todos mis amigos cantantes, yo tengo una enorme ventaja sobre ti, tú nunca te has oído y yo sí te he oído. Es una ventaja enorme. Nuestra gran desgracia, que nosotros nunca nos vamos a oír como nos oyen las demás personas, nunca. Ni en las grabaciones. Es claro, por supuesto, es paradójico, también es duro. Francisco, ¿quiénes, bueno, ya los has dicho, pero cuáles han sido esos oídos en los que tú te has confiado a lo largo de tu carrera? ¿Quién oye por ti? ¿Quién ha oído tu voz, ya que tú no la puedes oír? ¿Quién ha oído tu canto en un teatro? Pues todos los que te he mencionado, mi papá, mi mamá, el maestro Medina, el maestro Antonio Ávila, el maestro Jasso, Erika, la maestra Irma González, que me tomó como alumno, la maestra Erika, que me adoptó musicalmente, mi madre adoptiva musical. Y además, regresando un poquito a lo anterior, que fue ella la que ya una vez sabiendo tenido los conciertos de la creación y haber seguido, porque aparte dijo, bueno, ya hicimos este proyecto, ¿no? Me dice, ¿te gustaría seguirte preparando conmigo? Dije, maestra, pero es que ahora pienso que sería un abuso. Me dice, pues abúsame, ¿no? Qué linda, qué linda. Be my guest. Entonces, pues, asumió, obviamente, ese rol que te estaba yo platicando, esa responsabilidad sobre mi futuro. Y en un momento dado fue la primera que, con mucha cautela, me dijo, dice, ¿sabes qué? Yo tengo la opinión de que tú podrías hacer una carrera internacional. Así, de la nada, un cierto día. Y pues para mí, te imaginas, eso a mí ni por aquí me pasaba, ¿no? Porque este estudio de la música lo habíamos definido con mi papá y con mi mamá como un estudio de hobby, no un estudio que iba a tomar tan en serio y dedicarle tanto tiempo y tanta energía. Que todo esto estaba sucediendo a la par de mi estudio en la universidad, como licenciado de administración de empresas. Y entonces ella fue la primera que expresó eso. Y me dice, piénsalo bien, y en una semana platicamos. Bueno, muy bien. Ya llegamos la semana próxima y me dice, ¿pensaste lo que te dije? Le dije, sí, maestra. Dice, ¿y te interesaría salir al extranjero? Le dije, pues, sinceramente, sí. Dice, muy bien, vamos a implementar un plan. ¿Qué voy a hacer con las gentes que te voy a nombrar?
con tu maestra, Irma González, con Luis Berber, que fue el que dirigió la creación. Gran personaje, Luis. Sí, increíble. Increíble. Y ya estaba yo también cantando en el coro de la universidad, bajo su dirección. Y con el licenciado Ricardo Rondón, que te has de acordar de él. Por supuesto. Típico, gran psicólogo, tipazo. Y Carlitos Díaz. Ese equipo de 5 personas, pues, definieron un plan para mandarme a estudiar a Viena. Es decir, ahí se toma esa decisión. De todo este cúmulo, me estás diciendo, no era una decisión tuya. Es decir, todos en ese momento, es que lo entienden. Digo, creo que nuestros amigos y amigas que nos ven lo entienden también muy claramente. Nada tiene que ver haberte ido a Milán, a Turín, a Roma, a Nápoles, con haberte ido a Viena, a München. Es otro planeta. Estás yendo a otro planeta. Sí, pero te das cuenta cómo ya se había enfocado en esa dirección. Sí, está claro. Pues prácticamente desde el primer encuentro que tuve yo con la maestra Erika Kubatschek. Sí. Ya estaba sellado. Entonces, ya hicimos un meeting, los 5 y yo. Y me informaron, dice, pues, tienes la oportunidad de irte a estudiar a Viena, a la Academia de Viena, se llamaba en aquel entonces, todavía no era universidad. Estaba Dermota, ¿no? Exactamente, bajo la tutela de Anton Dermota. Era muy amigo de Kubatschek. Wow. De Erika Kubatschek. Y le habló de mí y me dice, mándamelo. Mándamelo, desde luego que entra. Y entonces me dice, bueno, pues vamos a prepararte para que pases el examen de admisión de allá. Y pues ya comencé yo a cantar en México bastante como solista, después de haber tenido mi debut con Eduardo Nata en Fidelio, en concierto de Fidelio, en el año Beethoven, en el 70, cantando el primer prisionero. Ya había dado conciertos en el Castillo de Chapultepec, con el maestro Fernando Lozano, cantando las iluminaciones de Britten, de ese tipo de conciertos, ¿no? De cámara, etcétera, etcétera, cantando roles de ópera en los exámenes finales de las colegas del conservatorio, entre ellos el de Grieux y demás. O sea, adquiriendo repertorio, pues, casi cada hora, ¿no? Y en las 3 disciplinas, teniendo en cuenta que la disciplina primordial siempre fue el canto de concierto de Lied alemán. Y ahí te tengo que interrumpir solo para, no interrumpir, es una acotación para que sigas en esta misma línea. Ya entendí y nos has explicado exactamente cómo se toma esta decisión de dirigirte hacia esa zona, hacia esa cultura, y ahora lo precisas aún más hacia ese repertorio puntual. Y aquí vienen varias preguntas. ¿Hay entonces en Francisco Araiza, fíjate la pregunta que te voy a hacer, una correlación entre la música vernácula mexicana, entre el Lied mexicano y el Lied de Schubert, el Lied de Schumann? Es decir, ¿cómo, la pregunta que todo el mundo te ha hecho, cómo es posible que un mexicano, en un momento en que nadie, no había cantantes mexicanos en el extranjero, fuera a Viena, fuera a la cultura germana, a decirles, les voy a cantar Lied aquí como su amigo este, que lamentablemente ya no está, este chico Fritz Wunderlich, yo les voy a venir aquí, yo, perdón que lo digo con, lo soy, yo aquí mexica, les voy a cantar y les voy a enseñar cómo se hace Dichterliebe. ¿En algún momento pasó por tu mente que eso era un disparate, una arrogancia, que podían no tomarte en serio, o estabas seguro de que esa formación te permitía en ese lugar acometer ese repertorio? Pues yo sinceramente, cuando, bueno, déjame contarte algo antes.
Ya que me expusieron ese concepto de ir a la Academia de Viena y que yo acepté y que comenzamos a trabajar, surgió la idea de que participara yo en un concurso internacional importante para saber qué me falta y para irlo a aprender ex profeso a Viena. Y así fue que me traté de inscribir en el concurso de Montreal. Me rechazaron, para mi suerte. Nadie sabe para quién trabaja. Exactamente. Y me inscribí al concurso de la Radio Bávara en Múnich y me aceptaron. Otro aspecto del destino. Y aquí entra lo que se convirtió en mi moto. Tu lema, tu slogan. Mi lema, mi slogan. ¿Es? Al fin de cuentas, todo lo rige el destino. Al final, todo está dictado por el destino. Hay que echarle una manita un poco, ¿no? A veces. Hay muchas oportunidades que tienes, pero al fin de cuentas es el destino el que decide. Y te voy a dar más ejemplos en el transcurso de la conversación. Y el lead, Francisco, esta carretera, esta ya rama directa del lead en Europa, en esa cultura, ¿de verdad no te parecía un poco temerario? No. Yo salí con una gran convicción de que lo que sabía estaba correcto. Y estaba convencido de que mi rendimiento era un rendimiento profesional y era aceptable. No le ponía yo el limitante de que como un cantante joven, sino que era aceptable. Y poco irrefutable. Tanto en el aspecto técnico, como en el aspecto estilístico, como en el aspecto musical. Estaba convencido de que estaba bien hecho. De que era un producto bien hecho. Y es otra cosa de las que siempre he dicho, yo soy made in Mexico. Eso es increíble. Increíble. Y la gente que te empezaba a escuchar, o sea, que te oyeran cantar, el Cesa di più resistere, o que te oyeran cantar... No, hombre, el Cesa di più resistere. Yo me aventaba el improviso en los conciertos en México, en la sala Chopin, por repertorio así, de manzana. Yo sé que es políticamente incorrecto decirlo así, pero de hombrecito, ¿verdad? Lo que se espera de nosotros, ¿no? Claro, pero lo que te quiero decir es, cuando empezabas en esos lugares a cantarles su repertorio, ¿qué pasaba? Probablemente al principio decían, a ver, el mexicanito viene a cantarnos, nos viene a cantar el disco. Te voy a dar un ejemplo. Llegué allá, a Múnich, y me mandaron la lista de los participantes, ¿no? Estaba en el hotel. Bueno, pues de todas las naciones, especialmente de países detrás de la cortina de hierro en aquel entonces, Rumanía, Bulgaria, Rusia, etcétera, etcétera, Ucrania, Eslovaquia, en fin. Y la lista de los acompañantes, de los cantantes, llevaban pianista, llevaban médico, llevaban cocinero, etcétera, etcétera. Y yo, estaba yo ahí en medio de estacos, del Karlsplatz en Múnich, con mis maletas, así viendo dónde está mi hotel. Total que llego al primer ensayo. Había escogido un cierto repertorio con Bach, de Paul Suite. Me pregunta la pianista, ¿qué ritmo? Y pues se lo marco.
¿no? Porque ya visto de ello, de dirección aparte. Y me dice, no me dirijas, cántamelo. Órale. Imagínate, ese fue un... Sí, es muy claro, ¿no? Lo que hay detrás, es muy claro. Sí, sí, esa agresión, claro. ¿Qué te pasa, no? Total, que no lo comenté, sino dije, pues tóquelo usted. Yo ya canto cuando me toque el tiempo de cantar. Pues claro, obviamente... Total consonancia entre el pianista y el solista, ¿no? Pues es que siempre es así, Gerardo. En cualquier tipo de encuentro, instintivamente se establece una relación jerárquica. Instintivamente. Y obviamente la relación jerárquica que yo le mandé a ella no le gustó. Entonces protestó inmediatamente de manera muy contundente, ¿no? Claro. Es muy curioso porque estás hablando de relación jerárquica, estás hablando de una pianista en un concurso. Pero al fin de cuentas es importantísimo porque una pianista te puede hacer morir de la manera más increíble. Y con la mano en la cintura y gozando, además. Y no se toca el corazón ni tantito. Totalmente. O sea que más te vale que la tengas de tu parte. Por supuesto. Por supuesto, su mejor amigo, su peor enemigo, está también en el foso, con un palito en la mano haciéndole así. Y quiero que cuentes, tienes que contarnos, porque hablabas de destino, y me queda muy claro, me queda clarísimo, que uno de los momentos en los que Francisco Araiza debe haber percibido, porque no hay otra manera de hacerlo, el destino me está cerrando el ojo, fue creo que en Karlsruhe, cuando alguien va de camino por ahí y se tiene que parar por algo. Ah, no, sí. Un chico mexicano que va a cantar. Cuéntanos cómo, hablando de estas jerarquías, hablando de quien no te acompaña, quien hace música contigo, cómo llega Francisco Araiza a un nombre como el de Herbert von Karajan. Algo que para los mexicanos es inverosímil, que un cantante joven mexicano se haya convertido en el protegido, el favorito, y seguramente para él el descubrimiento suyo en Europa, para alguien como Herbert von Karajan. Cuéntanos esa historia. Ahorita te cuento esa historia, pero déjame terminar esta de acá. Venga. Del curso, porque es muy, muy peculiar y muy importante para lo que sigue. Entonces comienza a tocar ella, de mala gana ya, ¿no? Ya con una cierta agresión. La introducción. Y entonces yo entro. Y seguí su tiempo, me gustó el tiempo. Entonces lo seguí a la perfección. Y ya el ataque, haz de cuenta que la hizo como despertar, ¿no? Fue la reacción de ¡oh! Y en dos patadas estaba tocando ya como Dios manda, ya acompañándome. Uh-huh. Y terminamos, y se me quedó viendo así con una sonrisa como de idiota, ¿no? Como diciendo, pues, qué tonta, ¿no? Con P. Y me dice, a ver, platícame, ¿de dónde vienes tú? Y quiso saber prácticamente mi biografía corta, lo que me llevó al concurso, ¿no? Pues ya le platiqué, que soy mexicano, y voy de camino a la Academia de Viena, porque voy a estudiar con Antón del Mota. Dice, ¿sí sabes que es jurado del concurso? Le dije, ¡ah! Le dije, nunca me llegó la lista del jurado. Le dije, para mí eso es una sorpresa ahorita. Dice, ah, pues aquí la tengo, mira, léetela. Y pues estaba como presidente Eric Verba, estaba obviamente Antón del Mota, Kim Borg. No, bueno. Estaba Richard Holm, que era el director del departamento de la Escuela de la Ópera de la Escuela Superior de Música de Múnich. Y entonces dije, híjole, qué jurado, qué bárbaro. Dice, pero ¿sabes que tienen ustedes prohibido quedarse después de que concursen, quedarse aquí
y escuchar a los demás cantantes. O sea, terminando es a casita. Bueno, pues terminamos el ensayo, fueron 5 piezas que tuve que presentar, que hay que preparar, y sentí que se hizo mi aliada al final del ensayo. Entonces, pues salimos en la primera eliminatoria, les abrí con el depósito Victor Bach, y después me pidieron ellos otros alumnos. Y me dice, bueno, te vas a la casa. Dije, sí. Y entre que me perdí y perdí el tiempo, dije, bueno, aquí estoy ahorita. Pasé por la puerta, que daba un pasillo que te dejaba, pues, oír sin que te vieran y ver a los concursantes. Dije, ¿me voy o me quedo? ¿To be o no to be? Pues no, me quedé ahí. Sale un bajo búlgaro a cantar el área del príncipe Igor. No sabes. Qué vocerrón. Dijiste, ¿para qué me quedé? Me hubiera ido. Exactamente, qué imbécil. Por no obedecer. Bueno, ya casi cuando estaba terminando me salí y me fui. Dije, no, pues si está la competencia así de dura, pues aquí quedé. Ni modo, ¿no? Entonces, nos habían convocado 2 días después para estar presentes cuando se anunciaron los que pasan a la siguiente etapa. Y pues yo, sinceramente, ya fui nada más pro forma, porque ya me había yo descalificado yo mismo. Y luego, aparte, llego y se saltan al bajo ruso, el búlgaro. Dije, ¿qué? ¿No pasó? No, sí, no pasó. Yo menos, ¿no? No, bueno, sí. Pues no, o sea, pues le dijeron que se fuera y yo estaba fuera de ahí. Se bajó un poco el volumen, Francisco. Ya los que los habían nombrado los despidieron, y a los que no nos nombraron, se tuvimos que quedar ahí, que eran los que pasábamos a la siguiente ronda. Y pues yo sinceramente no lo pude creer. Y ahí se aprendió la lección, ya no, de ya obedecer y no quedarme a seguir oyendo a los demás. Y al fin de cuentas, pues llegué a la final, también pasó algo muy especial, cuando iba yo de camino a la final. Y otra vez, entra el destino. Porque a raíz de que el día anterior a la final salió un reportaje en uno de los periódicos cotidianos de Múnich con la lista de los finalistas. Y claro, por razones de mi apellido, pues estaba yo, aparecía en claro, primer lugar. Y por alguna razón, mi nombre estaba escrito en letras gordas. Un error de imprenta. Pero era el único que estaba escrito en letras gordas, ¿no? No está mal. Pues no está mal, pero también te pone más peso, mano. Claro. O sea, y no quise arriesgar a irme en camión o en el suburbano, sino que agarré un taxi. Y me subo al taxi y le digo que la Hércules A iba a ser la final. Oigo en la radio la voz de Fritz von Gómez. Y me pregunta él, dice, ¿qué va a hacer allá en la sala?
Y dije, pues a cantar. Soy cantante de ópera. Ah, dice, como él. Dije, no. Yo estoy apenas tratando de comenzar este camino. Y entre platicando y oyendo a Fritz von der Lierch, le oí una manera de posicionar su caja acústica posterior en la garganta, uh-huh, para darle escuela a los agudos. Y él estaba construido aerodinámicamente para cantar bien. Uh-huh. O sea, su voz, la manera de la construcción de su cara, con grandes pómulos, así aerodinámicamente, prácticamente hacia arriba, construida hacia arriba, le permitía tener una voz que se quedaba en el mismo lugar una vez que la impostabas. O sea, esa voz que tenía un cierto peso, no jalaba hacia abajo, la mía, uh-huh, sí. Y entonces dije, a lo mejor me salen los agudos tan fáciles y tan contundentes por esta posición de lengua que tiene. Él cantaba, por ejemplo, con una aguda en... No cantaba da, sino... Y un poco hacia adelante, ¿no? Hacia la máscara, ¿no? Hacia la máscara, pero le daba prácticamente ese empujón alzando la base de, uh-huh, la lengua. Uh-huh. Y esa no era mi morfología fonal. La morfología fonal era de bajar la lengua y abrir todo el tubo fonal hasta atrás. Uh-huh. Sí, no, además se ve. No solo se oye, se ve. Exactamente. Entonces ahí voy de analizador yo en el coche. En el camino a la final. En el camino a la final. Suena como película, ¿eh? No sé si es una película, suena como película. No, es el destino, te lo digo, te lo repito. Entonces, me bajo del taxi y me dice este cuate, pues mucha suerte. Me dije, hubiera sido mejor suerte no haberme encontrado más. Bueno, pero ni modo. Total que me voy a vocalizar. Y entre las piezas que me habían escogido estaba el improviso de Andrashini. Dije, lo voy a meter así, a ver qué tal suena, ¿no? Así, sin haberlo, ni, o sea, simplemente con la enseñanza, con la clase que te dio en el taxi Wunderlich. Así, exactamente. Traté de emularlo y pues sí, increíble, se me salió. Solamente que salgo, y tú sabes que en el momento en el que estás ya afuera, y una de las grandes maldiciones del ser humano, o más bien del narcisismo de la conciencia humana, uh-huh, es que el ser humano no es dueño de su casa. ¿No es dueño de su casa? De su casa. No es dueño de su casa. Porque la mayoría de los procesos espirituales los rige nuestro subconsciente. Lo que quiere decir que si tú desarrollas un cierto automatismo, ese automatismo va a tener una fuerza increíble en el momento de la verdad, porque es a lo que vas a recurrir. Entonces aquí llego, aprendo algo nuevo que me funciona en el salón de calentamiento. Pero en la hora de la verdad yo tengo otra costumbre. Mi subconsciente va a estar muy presente ahí. Y en un momento dado va a dominar a mi consciente, a mi conciencia. Y pues claro,
que sucedió lo que tenía que suceder, un choque, y que se me truena la aguja. Sucede hasta en las mejores familias, no pasa nada. Pero, no, pero pues es que no era necesario. No era necesario. Y aparte, viene dos veces. O sea, tenía la segunda oportunidad de hacerlo bien, decir, ok, a tus zapatos, ¿no? Y no. Pues no. Pero cómo no, si sí me salió bien en el salón, me tiene que salir bien aquí también. Bueno, no lo troné, pero no me salió el tono que yo estaba acostumbrado a dar. Y eso fue lo que me costó el primer lugar. Sí, te costó el primer lugar en el concierto, pero te dejó una enseñanza mucho mayor. Claro, claro. Claro. Y sobre todo de insistir en esa conciencia y en tus convicciones. ¿Qué más te vale apostarle a lo que tú tienes y no a lo que podría ser quizás implementable en tu arsenal, a la ligera? Está clarísimo. Es una gran historia. Esa sí no la conocía. Conocíamos. Esa es una gran historia. Como dirían los italianos, sé que es cierta, pero se non è vero, è ben trovato. Es ahora, increíble. Ahí te va la de Karajan. La de Karajan es una delicia. Era precisamente a raíz del premio que gané en el concurso. Gané el tercer lugar, no hubo primer lugar. Colega de nuevo americano con el segundo. Y una semana después fui a audicionar a Karlsruhe. Ya tenía una agencia que me mandó y inmediatamente me contrataron como tenor mozartiano para comenzar en la misma temporada que ya había iniciado, pero con una premiere de Così fan tutte en el mes de mayo. Tenía que llegar a Karlsruhe en marzo, el mes de marzo, para buscar departamento, comenzar con los ensayos, etcétera, etcétera. Y, además, integrarme al ensamble del teatro de Karlsruhe, que es un teatro estatal. Es un teatro estatal. Entonces, comenzamos los ensayos y resulta que el director de escena, pues era un gran amigo del que fue mi maestro. Entonces ya yo, después de ganar el concurso, me quedé en Múnich, decidí no seguir a Viena. Uh-huh. Estudiar con Anton del Mota, me quedé en Múnich para estudiar con Richard Holm, que me dijo que pues él me recomendaría que me quedara con él por las similitudes vocales que él percibió, que coincidían mucho con las suyas en mí. Entonces acepté, le di las gracias al maestro del Mota y me dijo que era una buena opción. Y lo consulté también con el maestro Eric Verba, que me dijo, pues mira, yo doy clases en las dos escuelas, así que te vas a quedar en mi clase de vida aquí en Múnich también. Entonces me quedé un semestre a estudiar Lied con Eric Verba y ópera con Richard Verba. Entonces resulta... Uy, Francisco, ¿estás por ahí? Sí. Ya, resulta... Ah. Ahí estamos. ¿Sí me oíste? Sí, me quedé en resulta que... Ah, que el maestro de escena era muy amigo de Richard Holm. Total que llegué yo a los primeros ensayos y pues claro que ya había una cierta compatibilidad con el maestro de escena, que aparte era buenísimo. Y después me tocó hacer la producción con él también ese mismo verano en Aix-en-Provence, uh-huh, el festival. Pero entonces los ensayos pues comenzaron muy bien. Era un buen equipo de cantantes jóvenes, con un cantante maduro como Alfonso, una soprano también madurita como Espina,
y los demás, todos cantantes jóvenes, un elenco pues muy, muy, muy bueno. Y ese teatro tenía la fama de tener a un intendente, a un director, que entendía mucho de voces. Y obviamente ese era el punto por el cual también me había contratado con esa rapidez. Entonces, se llega el día de la premier, y eso yo lo averigué después, ya que llegué a Zurich, 2 años más tarde, que el director administrativo de la ópera de Zurich había tenido una junta de directores administrativos de los teatros europeos en Frankfurt. Y había sido un cerrón de 2 días, estaba ya muy cansado, iba de regreso a Zurich, y ya como a la altura de Karlsruhe, pues se sintió cansado, dice, no, aquí me voy a quedar hoy, pasar la noche aquí, mañana ya me sirve. Llega a su hotel y todavía era pues, temprano, parece a dormir, empieza a hojear ahí los panfletos que tenía en la recámara, y ve, premier José Fantute hoy en el teatro. Dice, pues como estoy cansado, me voy a ir a ver el principio de la premier, quedo una media hora, y después me voy. Y tú sabes, después de la obertura, pues el que abre la ópera es el tenor. Es un papel duro, duro, duro. Sí, entra a lo que vino. Y este señor, sin esperarse gran cosa, pues de repente se encuentra con el Fernando mexicano. Y aparte, algo más para complementar la imagen, en las reseñas que salieron, las críticas que salieron del concurso, inmediatamente se me concedió el apóstrofe del nuevo Fritz Wunderlich y cantante mozarteano. O sea, dos predicados que me colgaron prácticamente en las críticas del concurso. Entonces, claro que ese es material que los agentes mandan a los teatros. Entonces, eso también explica que haya facilitado también mi contratación y que me hayan tenido esa confianza, también el trabajo en la Escuela de la Ópera con el Conform, etcétera, etcétera. Total, que ya este cuate y comienzo yo a cantar y pues sinceramente no se lo esperaba, ¿no? En un teatro así, encontré una voz de esta calidad, de esta presencia, de esta convicción. En el primer acto prácticamente, pues, cesa de cantar muy poco. Como es una ópera ensamble, están cantando constantemente. Entonces, además porque se quedó tan entusiasmado, oyó todo el primer acto y se salió a hablar por teléfono con Karajan. O sea, en ese momento Karajan supo de mí. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Y a partir... Poco después, ese fue después del verano, después de que había cantado ya debutando en Aix-en-Provence, me llegó la llamada de la agencia diciéndome que tenía yo la invitación de ir a audicionarle a Karajan en el siguiente, en Salzburgo. Y fuiste al año siguiente a Salzburgo. Y fui al año siguiente a y esa misma convicción y seguridad absoluta te siguió acompañando cuando te paraste por primera vez frente a ese pequeñito gigante llamado Herbert von Karajan. Sí, porque aparte, ¿sabes qué? Que entré en un remolino de actividades. Y sobre todo que fue para mí una situación nueva, totalmente nueva, desde que llegué a Múnich, porque por primera vez en la vida me encontré enfocado hacia una sola cosa. Y es que estábamos acostumbrados en la familia, en México, hacer mil cosas. Claro. Que los idiomas, que estábamos dando clases de idiomas, después ya yo dando clases de inglés
a jóvenes ejecutivos a los 16 años, etcétera, etcétera, estudiando alemán y francés, tratando de aprender italiano, con una maestra muy guapa que después de 2 semanas me dijo, tú no vas a aprender italiano aquí conmigo. Me dice, te vas a Italia y te sueltas hablando inmediatamente y en 1 semana vas a aprender el idioma. Y así fue. Entonces, estudiando en la universidad, en la carrera de administración, trabajando 2 años antes de que me viniera a Europa. Eras auditor, ¿no? Eras auditor. Sí, auditor. Exactamente. Y cantando. O sea, ya persiguiendo con más, pues con más fundamento y con más empeño la educación de cantante. Y en un momento dado, pues se presentó la alternativa, tu vida o no tu vida. Cuando ya estaba todo encaminado a que me voy, me llega la oferta de que era mi jefe en aquel entonces, licenciado Salomón Massa, en su despacho de auditores, para ofrecerme la dirección de una sucursal que quería abrir en Monterrey. Y le digo, yo creo que no voy a poder aceptar. Me dice, si es cuestión de dinero, no te preocupes, dime, los entendemos. Le dije, no es dinero. Entonces, dice, es que yo quiero ser músico. Dice, ¿qué? Y ya le expliqué, ¿no? Le dije, es que estoy estudiando para cantante de ópera y se presenta la oportunidad de irme a Europa a estudiar y pues quisiera hacerlo. Dice, pero con lo que te estoy ofreciendo yo, ¿cómo es posible que no? Le dije, ¿sabe qué? Que el fin de semana voy a dar un concierto y me gustaría que asistiera. Y me dice, sí, voy. Y fue el examen de una soprano, de una colega, que me pidió que le cantara el de Grieg en su examen. Entonces hicimos todos los duetos y hice mi aria grande, etcétera, etcétera, que me valió también a mí como examen. Ya. De que estudié tanto. Al final llegó él al camerino y me dice, ¿sabes qué? De esta música yo, pues yo no acostumbro a oírla, no entiendo nada. Dice, y francés tampoco hablo, dice, pero usted tiene algo, dice, cada vez que cantaba se me enchinaba el cuerpo de una manera. Dice, tiene algo, dice, váyase. Váyase, dice, pero diseñese un plan administrativo de 3 años. Si en 3 años no logre equiparar la balanza, se regresa y seguimos. Y sigue esperando. Sí. Ya se tardó. Oye, Francisco, hay mil temas. Te voy a proponer algo más parecido a un juego ahora. Sí. Te voy a ir proponiendo un juego en el que te voy a pedir cosas muy concretas para poder tratar de tocar varios de los temas que quiero. Bien. Yo quería que me platicara el extenso de Karajan, de Böhm, de estos nombres que para nosotros sigue pareciendo absolutamente inverosímil que puedas haber tenido ese contacto, esa relación. Dime 2 o 3 calificativos que definen para ti, o sea, desde tu contacto con él, Karajan. ¿Qué era Karajan? ¿Quién era? ¿Qué era lo que qué fue lo que te impresionó de Karajan? Y luego compáralo con un Böhm, por dar nada más 2 ejemplos. Karajan era pura magia. Magia. Sí. Es decir, él decía de sí mismo que él tenía la capacidad de convocar al espíritu en el momento de hacer música en el coro. Bueno. Modesto no era el comentario, aunque fuera cierto, ¿verdad? Pues sí era cierto. Sí era cierto. Sí era cierto. Y a mí me tocó vivirlo precisamente el primer año que estuve yo en Karlsruhe. Después de ese debut, de que te platiqué, después de mi debut en Aix-en-Provence,
regresamos en septiembre al teatro y desde principios de año, desde marzo, ya estaba el teatro. Uy, ¿estás ahí, Francisco? Regresa, por favor. Hola, hola. A ver, amigos, espero que ustedes me estén oyendo. Déjenme ver qué pasa con Francisco, porque está en lo mejor. Francisco. Aguántenme un momentito. Esto no nos había pasado. Ahí estás. ¿Francisco? No. Bueno, yo mientras sigo, espero que Francisco reanude la comunicación pronto. Pero bueno, es absolutamente increíble lo que nos está platicando Francisco Araiza. De verdad, es muy difícil de creer que un mexicano en aquel momento pueda haber llegado a esos niveles y haber convivido con personalidades de ese tamaño. Se acaba de desconectar Francisco Araiza. Seguramente ha sido algo involuntario. Ya se conectó de nuevo. ¿Estás ahí? Ya estamos de nuevo, Francisco. Aquí estoy. Aquí estás de nuevo. Estábamos en la manera en la que convocaba al espíritu, en el mago Karajan. Sí. Fíjate, y me tocó presenciarlo precisamente en este concierto que estaba ya anunciado desde más de medio año, con las espectaculares, así, Karajan, en esa fotografía tan famosa de él que parece que... Sí, todo. En el aire, sí, flotando así en el atmósfera, ¿no? La conocemos todos. Y obviamente estaba agotado desde entonces. Y a mí me gustaba, vivía yo muy cerca del concert hall en el que iba a tener lugar ese concierto, y me gustaba mucho ir a correr al zoológico. Entonces salí ese día a correr, y cuando iba regresando me tocó presenciar el desfile de los que iban a este concierto de gala. Uh-huh. Y pues no te imaginas, ¿no? O sea, las mujeres con sus galas, con sus vestidos de gala, sus joyas, etcétera, los hombres en smoking, en frac, uniforme, así, un happening así de recordarse. Y yo me quedé así a una cierta distancia, como traía mi traje de entrenador, mi entrenada. Había acabado de correr, todo sudado, imagínate ahí. Y de repente se me acerca una viejita y me dice, ¿qué le parece? Le dije, no, pues esto es impresionante, ¿no? O sea, y toda esta gente que va a presenciar este concierto, pues seguramente va a ser inolvidable. Y dice, ¿le gustaría presenciarlo? Me dice. Le dije que si me gustaría presenciarlo. Le dije, pues, ¿a quién no? Dice, ¿dónde vive? Le dije, ¿por qué? Aquí cerquita, ¿por qué? Pues a bañarse. No, sí, pues dices que tengo un boleto. Dice, lo espero 15 minutos aquí. Dije, aquí estoy. Me fui volando a la ducha. Ya tenía, gracias a Dios, tenía planchado mi smoking. Me lo pongo, todavía con el pelo mojado, llego ahí y nos metemos. Y me toca la séptima fila, el pasillo del medio, teniendo a Karajan aquí, a esta distancia, imagínate. Está increíble. Eso... Yo no puedo dejar de pensar, Francisco, perdóname, pero a mí me pasó algo parecido contigo en Salzburgo, haciendo tú la Clemenza di Tito y yo ilusionado y entusiasmado pudiendo tener acceso como crítico. ¿Te acuerdas que tuvimos una charla? Te hice un festival en Salzburgo, que tenías el tobillo como melón por andar jugando tenis con... antes del... En cuando no debías, y yo me acuerdo, pero está increíble que de esa misma manera en la que tú veías con esa ilusión poder entrar a un evento así, ha habido gente como tu servidor con esa misma ilusión desfilando en medio de esas personalidades para poderte escuchar a ti en el Festival de Salzburgo. ¡Qué padre! Repito, eres muy amable. No, estoy diciéndote la verdad. Y ahora, compáralo rápidamente con BEM, otro planeta. No, espérame tantito, déjame acabarte de contar esto. Entonces, entra Karajan y todavía estaba entero.
no había tenido ese accidente que le pasó 2 años después. El de la espalda. El de la espalda. Entonces, un tipo de una agilidad, de un despliegue energético increíble. Y ahorita hagamos ya el camino de la magia. Porque su manejo energético fue ejemplar. No sabes, comenzó con una sinfonía de Haydn. Y el Haydn, pues, lo diriges con gestos minimalistas, ¿no? Una entrada aquí, otra entrada allá. Y él era un gran fanático, ya ves que él creó su sonido. Y su sonido se basaba en la dominancia de los tonos graves. O sea, los chelos, las violas, los contrabajos, el contrafagot, los cuernos. Eran sumamente dominantes y además siempre en ciertos momentos intercalados con órgano, digo de órgano. A veces es imperceptible y a veces es muy perceptible. Entonces, él le atribuía una gran importancia a esos sonidos. En un momento dado, en esa sinfonía de Haydn, tenía una entrada de chelos muy impresionante y se dio la vuelta hacia ellos, prácticamente de perfil hacia el público, y les mandó una ola de energía que se convirtió en sonido y a la vez en magia. Entonces dices, no, es, y te rebota, ¿no? O sea, te lleva. Dices, no, qué barbaridad, este señor es único, ¿no? Y después el concierto todo a esa altura. Increíble. Y como tú sabes, hice yo la grabación de la flauta mágica con él. Que la fue primera grabación digital operística. La primera grabación digital que se hizo. Entonces, la realizamos con los dos métodos, con el método análogo y el método digital al mismo tiempo, simultáneamente. Y las tomas de cara ya en las grabaciones eran siempre larguísimas. La gente que dice que la música de Karajan es música de lata, no tiene idea de lo que está hablando. Porque las tomas eran larguísimas, por un lado, y por otro lado, no admitía correcciones. Si la habías regado en la grabación, ahí se quedaba para la eternidad. Entonces, la primera toma era la obertura, entrada del tamino, el terceto de las damas. Con 20 minutos. 18 minutos. Y además también el tenor entra a lo que va, no entra a lo que vas. Sin anestesia. Y bueno, ahí también tuve un truco, tuve que hacer un truco, recurrir un truco, porque la bomba estaba tan limpia ya cuando iba la orquesta terminando la obertura. Una flemita así. Y dije, maldita sea. Y obviamente va a salir el momento más inoportuno, ¿no? Total, que tuve que fingir un ataque de tos. Sí, no tuve otra alternativa, mano. Y la cara de Karajan ante tu ataque de tos, yo pago por verla. Obviamente, lo fingí también. Que Karajan sí se escandalizó y dijo, ¡ay, Karajan, me deja ver! Muy, te sale muy bien la imitación de la voz de Karajan, ¿eh? Por cierto. Sí. Te sale. Ya me preguntó así muy, muy paternal, ¿cómo se siente? ¿Podemos tocar otra vez? ¿Sí? Pues ahí te va toda la obertura desde el principio otra vez. Imagínate los de la orquesta, cómo me adoraron, ¿no? No, bueno. Bueno, total que salió la primera toma y vamos a escucharla todos. Eso debe ser maravilloso. Karajan Karajan en la parte técnica, Karajan ya en la cabina de ingeniería. Exactamente. Sí, ¿no? Eso cuenta él, es el rey y señor de esa mesa, ¿no? De mezclaje, que era una mesa increíble. Además, como piloto, o sea que se las dominaba a la perfección. Entonces, primero oímos la grabación análoga. Y dice, pongan mucha atención porque me tienen que decir qué es lo que perciben. Entonces, la impresión era de estar oyendo un CinemaScope. Amplio hacia los lados, chato arriba, chato de los lados, chato de abajo. Y así fue como dice, ¿qué percibió usted? Y dice, sí,
un rectángulo que se enmascó. Buena memoria. Y ahora la digital. No, la digital tenías todo el círculo completo. Es que además, Francisco, es histórico, es la primera vez que, olvídate de que estuvieras cantando tú, ya eso es lo de menos, y no es lo de menos, estabas escuchando por primera vez la comparación entre analógico y digital para una grabación operística. Eso es tan privilegiado como haberla hecha y haber trabajado con Karajan, igual de privilegiado. Sí, definitivamente, fueron momentos muy, muy especiales, y sobre todo por lo que dijo él. O sea que todos nos quedamos maravillados, ¿no? Y todos esperando lo que iba a decir a él. Entonces ya nos preguntó también, ¿no? El espectro completo, la circunferencia completa, ya no hay nada que más que desear, y toda la gama de sonidos, deslocalizables aquí y allá. Y Karajan, calladito así nada más, dice, pues sí, todo muy impresionante, pero esta técnica tampoco es capaz de captar el espíritu que yo creo allá afuera y transportarlo hacia acá. ¿Y estás de acuerdo? Y estoy de acuerdo. Es una linda manera de hablar de Karajan y es una linda manera de describir lo que debe haber sido trabajar con él. De entrada te estoy diciendo, Francisco, que tenemos como 6 kilómetros de tela para cortar y tenemos unas tijeritas de este tamaño. Entonces, de entrada, vamos a hacer una segunda parte. Te lo estoy avisando, no te lo estoy preguntando ni te lo estoy... Nomás para que te enteres. Pero quiero preguntar. Con mucho gusto, Gerardo. Ahora vamos a... ¿Perdón? Vamos a Carl Böhm. Carl Böhm era Mozart. O sea, cuando él bajaba la batuta, tú oías Mozart. Y fíjate lo que pasó una vez. Precisamente en el ensayo general del Rapto de Sarajevo, que fue la única producción que hice yo con él, porque después, poco tiempo después de que finalizamos la primera serie de funciones, falleció. Estábamos haciendo el ensayo general. Él ya estaba muy enfermo, ¿no es cierto? Pues fíjate que no. Nadie de nosotros sabía. Pero ya tenía cáncer, supongo. Ya tenía cáncer, obviamente, sí. Sí, sí. Pero nadie podía medir qué tanto veía él y qué tanto oía. Por cómo caminaba, cómo se movía, estaba, ya se veía muy tocado, ¿no? Físicamente. Pero era de una alerta sobrenatural en el momento de hacer música. No se le escapaba una, ni musicalmente ni escénicamente. Me acuerdo que como esta premiere se filmó del vivo. Entonces ya habíamos hecho la producción para el teatro y tuvimos ensayos para hacer la filmación. Y August Everding se le ocurrió cambiar una cosa. El director de escena. Cuando se va contra atacar, digamos, la puerta del aposento de Osimín, ¿no? Para sacar a su blonde de ahí, arranca una palmera y se va con la palmera prácticamente contra la puerta, ¿no? Entonces le dice a usted, le dice a Norbert Ortz, el que cantó, le dice, en lugar de irte a la puerta, te vas a ir al frente, porque te vamos a hacer un close-up y ahí vamos a cortar la escena. Pero nada más para la película. Para el video. Yo, ok. Bueno, estaba Carl Böhm dirigiendo el ensayo, o sea, y todo eso, pero no totalmente involucrado, ¿no?
y este hace su ataque hacia adelante, y sin decir nada, se voltea hacia atrás, hacia el auditorio, a decirle a Everdeen, esta payasada no la vamos a hacer, ¿eh? Nunca me hubiera imaginado a Carbem con esos modos, ¿eh? No, era terrible, tenía una lengua mortal. No me lo hubiera imaginado. ¡Ay de ti como músico si te agarraba entre ojos! Era tremendo, era temible. Estabas frito. Sí. No, entonces estamos en el ensayo general y viene a presenciar el ensayo Nachito Clapés. Uh-huh. Pero llegó tarde y estaba comenzando la apertura. Llega en la pausa a mi camerino y me dice, oye, ¿quién es el viejito que está dirigiendo? ¿Eso dijo Clapés? Sí, pues no lo sabía. Ajá. Digo, pues es Carl Böhm. Y dice, ¿ves? Para que veas, no todo es producto de la publicidad. Este sí es un chingón. Pero es que desde que entré, dice, me fascinó. Desde que entré me fascinó. Bueno, es que no perdí la vista de él. ¡Qué maravilla! Esa aura, ese encanto lo tenía. No, pero qué buen adjetivo además para definir a Carl Böhm, ¿eh? Es muy preciso el adjetivo del maestro Clapés. Exacto. Sí, es que no tuvo miramientos para decirlo con esa enjundia. Increíble. Ay, sí, era de una dureza legendaria, pero de una ternura también para los que escogía. Y yo tuve pues también la gran fortuna de caerle bien, porque se pasaba las pausas en mi camerino platicando conmigo. Subía el viejito al primer piso a mi camerino a platicar conmigo. Increíble. Y me decía, dice, yo hubiera podido hacer por usted tanto. Le dije, maestro, ¿pero qué más quiere si ya estoy aquí cantando con usted? Okay. Le agradezco toda la vida esta oportunidad, y, en fin, ¿no? Pero sí, me dice, no, usted no me entiende. Es que yo antes decía, hablaba por teléfono, tengo un nuevo talento y ya estaba usted haciendo grabaciones con la firma discográfica y eso, dice. Le dije, maestro, es que sinceramente yo le agradezco mucho. Dice, no, dice, porque hablé ayer con la Deutsche Grammophon y les dije, tienes que contratar a Araiza. Dice, pues sí, ya lo conocemos, maestro. Le dije, maestro, es que sí me conocen. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Eso es increíble, Francisco. No es nada contra usted. Es que sí ya me conocen. Es que además, es que el tema es que estás contando anécdotas, no con grandes directores, sino con la historia de la música. No, Karajan y Carl Böhm no son dos grandes directores. Nos pueden gustar más o menos, sus biografías, sus perfiles, sus pasados, pero estamos hablando de la historia de la música, y en ese sentido te lo digo a ti para empezar a redondear esta primera parte, y lo digo, no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con otra cosa, tú eres la historia de la ópera ya, lo eres, lo estás haciendo, lo has sido, lo seguirás siendo. Y de verdad, Francisco, para un proyecto como Hablemos de Ópera, es un aval, es un honor, es un estímulo invaluable que estés con nosotros, que platiques así con nosotros, que compartas estas historias que se vuelven entrañables, admirables, inverosímiles. Lo más increíble de lo que cuentas es que es cierto. Eso es lo que es increíble, que es verdad, que es un mexicano. Y que, insisto, lo que tú has hecho, lo que estás haciendo, y tendremos que hablar en nuestra siguiente entrega acerca de toda tu labor docente, acerca de muchas, muchas cosas. Yo de hecho, esta es la charla más larga que hemos tenido ya en esta serie. Quiero darte las gracias, Francisco. Quiero pedirte de verdad, ahora sí te lo pido formalmente, que nos acompañes en una próxima. Y tengo que, antes de despedirnos, te tengo que leer un mensaje. Te tengo que leer un mensaje de alguien que no te conoce, pero que te admira y que me pide te lo diga. Se llama Rolando y se apellida Villazón. Dice que te diga, qué maravilla que Francisco Araiza sea el próximo invitado en Hablemos de Ópera, a quien desgraciadamente no conozco personalmente.
pero a quien por favor te pido que le digas que lo admiro inmensamente y más que todos los que le hemos seguido, porque sin él todo lo que estoy diciendo no sería posible. Qué lindo. Eso te dice Rolando. Es cierto que nunca nos hemos encontrado y es algo que verdaderamente lamento mucho. Te propongo algo en este momento. Creo que Rolando no nos está oyendo, pero seguro que nos va a oír mañana. ¿Qué tal si los presento a través de este medio? Invitamos a Javier Camarena, invitamos a Ramón Vargas y con unos buenos tequilas a mano hacemos una buena chorcha todos juntos. ¿Te parece? Pues con mucho gusto. Desde ya te digo que sí. Encontraremos el formato y el canal adecuado para hacerlo, pero creo que va a ser algo que valga la pena. Pues a lo mejor hasta lo podemos hacer presencial. Vamos a ver. Ay, ojalá. El futuro. Francisco, gracias. Gracias de verdad por estar aquí. Yo te agradezco mucho, Gerardo, y me siento muy honrado de estar aquí presente y poder platicar contigo. Gracias de verdad. Muy contento. Esto fue solo el principio. En breve, amigos, en breve, Francisco, anunciamos cuándo tenemos nuestra siguiente conversación, porque falta muchísimo. Es más, yo creo que deberíamos de hacer una larga serie de conversaciones que eventualmente pudiéramos transformar, ¿por qué no?, en un libro. Se me está ocurriendo, ¿eh? Se me está ocurriendo. Hay demasiado que decir. Gracias, Francisco. Gracias. Gracias por... a ti. Gracias y, a ustedes. Que nos amigos, han... gracias por estar con nosotros. Y nos vemos pronto en una emisión más de Hablemos de Ópera. Hasta pronto, Francisco. Gracias. Gracias, querido. Hasta pronto.